Por favor, Virus y Andrea, por favor. Presenten. Uy, hostia, ya sé, al final nos vamos a quedar sin plato. Cuidado con los baches. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con los baches. Encima de. Nombre del plato. Nombre del plato, se lo ha puesto el baby. Preséntalo. Enigma A. Enigma A. Muy bien. Por brócoli. ¿A? ¿Ah? ¿Lo habéis pillado? Ya, brócoli. Sí, sí. Vale, por si acaso. Yo no. Cuéntalo, es como cuando explicas un chiste, que es todavía peor. En 2021, Jagger tuvo la duda del peso. Ah, me gusta el nombre. ¿Ves? ¿Ves? Pues estaba poniendo un positivo, Expulsito. Me encanta porque Expulsito pone bonito. También puntos por el nombre. Sí, sí, hombre, sí, es que es muy profesional. Me parece súper correcto. Vale, ¿y qué es vuestro plato? Es un falso risotto que está hecho con una base de cebolla y ajo, con vino… ¿Y se fue? Bueno. Él ha hecho el chiste del enigma, déjame, voy a hacer alguno. Ya hemos quedado en paz. Nada, una reducción de vino, luego lleva mantequilla, nata, queso y le hemos ido añadiendo el caldo de carne a la vez que se hacía el risotto, como se hace un risotto, pero en vez de arroz, con maravilla, porque somos maravillosos. Y amor, que es el ingrediente final. ¿Y dónde lo habéis sacado, de la cocina? ¿El amor? Sí. Mutuo. Y lo hemos reflejado en el plato. El plato anterior no lo tenía. Está muy bueno. No veo el amor, en ningún lado. En cuanto lo sepas, vas a descubrirlo. En cuanto lo pruebes, vas a decir, exacto, eso. Sabe amor. Muy bien, pues ya podéis probarlo, chicos. Pero a ver, ¿vosotros no os acabáis de conocer? De hace un rato. Hemos coincidido aquí. Ha surgido la chispa en la cocina, que es fácil, ¿no? Ya. No, es verdad, es verdad que puede pasar. Yo soy juez, tú no. Tú no puedes probarlo. Yo voy a probar lo que a mí me No, tú no puedes. Yo soy juez. Dale más, que antes Pruébalo, merece ser probado. Es un honor, que queréis probarlo, la verdad. Yo lo he comido a ti en la vida. Yo tampoco puedo decirlo, pero hay que tener en cuenta que lleva un rato emplatado. Sí. Bueno, el baby se ha acabado todo lo que daba en la sartén. Me imagino que estará. O sea, el baby. No tenemos más. ¿O el baby? Baby, de baby virus. Ah, el baby. No te confundas, baby virus. El baby. Bueno, pues ya os ha pegado un palo Paula, que ha dicho que esto está un poquito pastoso. Pero que no, que se tiene en cuenta que lleva un rato en el plato. Claro. Ya, pero está pastoso. Y suerte que hemos salido los segundos. Pero un risotto es normal. Sí, pero bueno. Si hubiéramos salido los últimos, estaría pasto. Si hubieran salido los primeros, estaría como tenía que estar. Rico. ¿Por qué cucharada? Sabroso. Ya has tomado varias, ¿eh? Te he visto repetir, ¿eh? ¿Te está gustando? No te quedes con hambre. No va a decir nada, que no le pinchéis, que no va a decir nada. ¿Seguro? Que no va a decir nada. Ya está. ¿Quieres un poco de pan? Guíñame el ojo si te ha gustado. No, eso ha sido una broma. ¿Podéis retirar el plato? ¿Lo sacamos el plato? Sí, podéis llevar los platos. ¿Lo lleváis a vuestra cocina?